San José de la Fuente es un municipio del departamento de La Unión, en El Salvador, que cuenta con una población total de 3.000 habitantes en un área de 45 kilómetros cuadrados, más altura media de 230 metros sobre el nivel del mar. La localidad surgió a raíz de una petición de los cantones El Chahuita y La Joya del municipio de Bolívar y El Platanar, Sombrerito y Chahuitío de Pasaquina para erigirse en pueblo, basándose sobre una ley de fecha 6 de febrero de 1862. La petición para convertirse en pueblo le fue concedida a San José de la Fuente el 18 de enero de 1871, pero la fundación oficial se dio el 10 de marzo de 1933, siendo el poblado elevado a villa el 15 de agosto de 1955 por mandato legislativo. José de la Fuente presenta un clima tropical cálido, con medias de 29 grados centígrados, y su economía se basa en la agricultura y el comercio informal, siendo otorgado su actual nombre en honor a José de Nazaret, padre de Jesús de Nazaret. El poblado es apacible y su tablero urbano es típicamente colonial, con un parque central rodeado por la iglesia católica, la alcaldía municipal y calles pavimentadas que se recorren entre casas de arquitectura simple tradicional. El parque del poblado es pequeño pero agradable, con arboledas, bancas, murales, una estatua a José de Nazaret y calzadas hasta la iglesia católica, que se presenta con una fachada de 3 tableros y 2 pequeñas semibóvedas. José de la Fuente no puede dejar de verse el ecoparque monumento al capitán Guillermo Cortés, que se abrió en 1997 y ha sido remozado cada año con arborizaciones, engramados, ciclovías y senderos de granito para los peatones. El capitán aviador Guillermo Cortés es considerado un héroe de la guerra entre Honduras y El Salvador de 1969, puesto que herido de muerte, estrelló su avión de combate en donde hoy está el parque, evitando así destruir parte del poblado. José de la Fuente se realizan 2 celebraciones importantes, una que se da en el mes de marzo en honor a San José de Nazaret y otra en agosto en honor a la Virgen del Tránsito,
habiendo en ambas fechas desfiles, carnavales y solemnidades religiosas. Por su ambiente tranquilo, su estilo de poblado tradicional salvadoreño y la naturaleza que le rodea, la localidad de San José de la Fuente es un destino que merece conocerse en El Salvador. Video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. ¿Qué dice una piedra a otra piedra? La vida es dura. ¿Cómo lo supiste? Lo sé, desde que ella me dejó. Te ha hablado Crónicas de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.